A ver, he vuelto aquí a lo del puzzle este y creo que tengo la manera de. A ver, realmente es jugar con los tres. O sea, este es el que no podemos mover. Tenemos que ir girando con los otros. Dejar uno preparado, por ejemplo, como este, y los otros en el otro orden. Entonces, yo ahora, por ejemplo, golpeo aquí y esto debería de completarse. Ahí está, aparece un cofre y como podéis ver, se abre el hueco hacia el fondo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí con algo importante. En este caso, aquí tenemos uno de los trofeos de, también en este caso, de Inazuma. Y bueno, como podéis ver, nos encontramos en las ruinas en las que estuvimos en el vídeo. Y ahora pues lo que vamos a hacer es dejarnos caer un poquito por aquí. Aquí cogemos todo lo que podemos, ¿vale? Esto es exploración. Supongo que esto es otra cosa bastante importante, ya que parece que tenemos que ir bajando, ojo, los niveles del agua de todo esto. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos un momentito aquí a pillar estamina. Vale. Vale. Vale, aquí veo dos cosas. Por un lado, por aquí parece que podemos ir, pero también aquí parece que hay otra habitación, ¿no? A la que nadando quizás se pueda acceder. No sé lo que pueda haber. Uf, al límite, ¿eh? Vale. Todo esto es del templo. ¿No? Vale. Bueno, pues hemos dejado esto abierto, pero es lo que digo. Tiene que haber alguna manera de. A ver. No lo sé. Hemos abierto la puerta del templo, es lo importante. Vale, vamos a pegar un repasito. A ver. Creo que en la zona del puzzle había un electrogamo aquí, ¿no? Pues no, idea. Ok, lo siguiente que he hecho ha sido venir otra vez, ¿vale? He revuelto por el camino por el agua desde allí donde hemos venido, ¿vale? He venido aquí. Es que me ha dado fallo la grabación, no sé por qué, pero he venido y he activado esto que es esta puerta que también nos lleva afuera, ¿vale? Esto nos lleva a donde estábamos hace un momento. Ahora el tema aquí es que tenemos otro puzzle de estos sencillitos. Así que lo primero de todo, venimos aquí, golpeamos, ¿vale? Con este girarán todos estos. Vale. Aquí el tema es. A ver. Vale. Ese está listo. Vale, con este giran los de fuera. Y con este estos dos, ¿no? ¿Y este qué? Ouch. Vale. Vale, pero, pero con este no. Vale, espera. Yep.
Claro, pero me falta este de aquí. Claro, cuando pega este giran los dos de fuera. Y ahora, por ejemplo, pego a este. Vale. Y ahora quiero que gire el de... Vale. Espera. Vale, este tengo que dejarlo para un toque. Ahí está. Lo dejo para un toque, ¿vale? Y ahora. Entonces, yo ahora vengo. Claro, es que ahora el tema aquí es que girar el otro, ¿no? Espera. Claro, con este giraré. Pero yo ahora con este solo giro los dos. Ahí está. Listo. Fácil, rápido y sencillo. Vale. Me flipa esto porque, lo que digo, es súper interesante todo. Vale. Por aquí yo no veo nada más, o sea... Losa de piedra antigua. Ah, vale, se ha quitado el agua. Vale. Vamos a por ellos. Me flipa esto, yo lo digo. O sea, todo lo que sea investigar en Genshin es una pasada. Y estas ruinas no podían ser menos. Ahí va, ahí va, ahí va. Que me pilla lleno, ojo. Vale. Estos aguantan bastante. Vamos allá por ellos. Opa. Pero bueno, esto está guay porque es explorar ruinas, o sea, es lo que digo. Después de haber hecho todo lo que hemos hecho de aventuritas, venir aquí y resolver un misterio de ruinas, a mí es algo que me llena de orgullo. Me flipa, además, o sea, estoy muy contento con el juego y todo esto me parece brutal. Ahí estamos, vamos un segundito a soltar Fischer para el electrocargado y al lío. Ahí está. Vale, y ahora vamos por otro. Se viene espadazo, ahí está, 90 y pico mil. Nada. Adiós a los guardianes y hola al tesoro. Vamos a ver qué tesoritos descubrimos por aquí. Vale, todo esto, lo que digo, mola mucho. A ver, por ahí se supone que era para salir, ¿no? Yo lo que digo, voy a... Dejadme que explore bien todo esto, porque, ojo. Aquí hay mecanismos más antiguos. Quitemos un alga. Yo estoy happy con todo esto. A ver, con esto obviamente podemos ir más para abajo, pero yo lo que digo, primero vamos a explorar un poco esto, ¿no? A ver qué encontramos por aquí. A ver, aquí tenemos la zona con la barrera, que es esta de aquí. Una barrera electro. Vale, aquí está el electrogamo. Ah, pero claro. Vale, vale, vale. Aquí necesitamos... Vale, para eso necesitamos el electrogamo todavía más elevado. Es decir, con más poder. Aquí de todos modos veo una roca de las que se pueden romper. Así que vamos allá. Esta roca no hay nada. Pues nada, es una roca vacía. Vale, el nivel de electrogamo, como habéis podido ver, no tenemos lo suficiente para abrir esta puerta con este cofre. Esto, cuando más adelante lo tengamos listo, con lo del árbol de cerezo que os enseñé en la segunda misión de la purificación de cerezo, ya sabéis, el que está donde las Mikus, pues podremos, supongo, que hacer algo más. Por aquí supongo que vamos a poder llegar al boss secreto. La máquina de guerra, ¿no? Que se llama, que yo lo he enfrentado ya en un vídeo, en el 171, creo recordar. Y, pues bueno, literalmente supongo que esto ya será para desbloquear ese teletransportador, ¿no? Que estaba como subterráneo. Y ya no tendremos que usar el modo este de entrar, ¿no? Por arriba. Supongo, ¿eh? O sea, es lo que os digo. No tengo mucha idea de esto. Estoy aquí explorando y disfrutando con vosotros. Pero pinta la cosa guay. Vamos allá. Las buenas ruinas, chaval. Para acá.
Uno menos. Otro menos por aquí. Y vamos a por este. Bueno, 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 bueno. Esto está bastante top, ¿eh? Es lo que os digo, de Genshin tenemos un montón de cosas por descubrir, un montón de misiones que hacer ahora. Y eventos, o sea, esto al final se ha convertido en algo magnífico porque podemos conseguir tantas cosas que dices, wow. Pero bueno, nosotros vamos a seguir por aquí, vamos a venir a por todas y a ver qué pasa. Vale, estos eran guardianes que estaban... Vale, por ejemplo, aquí tenemos otro. Muy bien, vamos a por él. ¡Hey! Vamos ahí con el buen Diluc. Vale, este ya está. Bueno, lo bueno es que estoy aquí pillando un montón de materiales. Estamos descubriendo ya secretitos de Inazuma. Eso es bueno. Aquí está el famoso teletransportador por el que tanta gente me ha preguntado. Así que aquí os lo dejo. Vamos a abrirlo. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale. Claro, por aquí tiene pinta de que también hay dominio y demás. Así que vamos a venir primero a derrotar a este samurái. Bueno, a investigar, a ver. Aquí tenemos al samuráicito, ¿no? Vamos a por él. Ojo, te comes un espadazo de este samurái y como habéis visto te la lía parda, ¿eh? Poca broma. Apenas me ha tocado y me ha metido un montiño. Ahí está, vale. Cofre. Ojo que es valioso, ¿eh? Lo que digo, estos son un montón de deseos que al final vamos consiguiendo la Ikaboss. Vale. Tenemos para comida. Y aquí está el boss. Ah, pero claro, ahora hemos roto el... Vale, aquí estaría el boss que ya hemos hecho, el de la máquina de guerra. Pero ahora lo importante es que se ha roto la especie de barrera protectora que había aquí. Entonces, claro, y ahora por ejemplo puedo coger... ¿Esto qué es? Para llegar aquí, supongo, ¿no? Vale. Yo lo dejo caer, pero me flipa esto, chicos. O sea, me parece increíble. Es súper divertido, es como decir, wow, a ver. Vale, pluma. Venimos por aquí, cogemos el... Vale. Vale, ahora nuestro siguiente paso es meternos allí, ¿no? Es... No, claro, tengo que ir enfrente. Espera, yo creo que es más fácil si venimos aquí. Vale. Creo que llego sin despertar el boss, ¿eh? Ojo. ¡No! A ver, la he liado un poco. Pero por aquí creo que puedo engancharme todavía, a ver, y subir. Sí, sí, sí. Ok, 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 bien. Vale. A ver. Aquí hay algo raro. Vale, vale, vale. Esto creo que sé de qué va.
Por aquí, tal vez. ¡Ja, ja! ¿Quién es el amo, eh? ¿Quién es el amo? Bueno. Está divertido el puzzle, ¿eh? Me flipa esto, de verdad, lo digo. A ver, vamos un momentito a explorar por aquí. No sé, que haya... ¿Ves? Aquí hay algo. Ah, creo que esto era para donde está el boss, ¿no? Sí, vale. Ah, yo pegándome la locura de ir por arriba en plan like a boss y nada. Lo que digo, pequeñas, grandes incongruencias mías. Ok, cofre sofisticado. De nuevo, lo que digo, estos son 5 protogemitas, así que... Esto, las tiradas nos las está aumentando a saco, vale. A ver, aquí tenemos a nuestro amiguito. Primero vamos a por él. A ver, ¿qué pasa? Vale. Nada, esto es solo... Apesta a zorro. Bueno, esto tiene pinta de que aquí es un dominio, así que vamos a ver. Vale, y ahora sería por aquí, ¿no? Guau, estos puzzles a mí me flipan, ¿eh? Os lo digo en serio. Aquí vamos. Y con esto se rompe todo de aquí y desbloqueamos un nuevo dominio. También hemos desbloqueado un acceso más sencillo al jefe, como podéis ver. Pero al final, lo que digo, esto es el gran secreto, ¿no?, que tenía detrás de toda esta parida. Ha estado bastante, bastante guay. Aquí tenemos un cofre lujoso, que obviamente ya sabéis que son 10 bonitas protogemas. Y ahora sí que sí, venimos aquí y desbloqueamos el barco de las 1000 puertas. Ahí lo tenemos desbloqueado. Lo que digo, ha sido una aventura bastante, bastante guay. Hemos desbloqueado un punto de transporte. Y aquí básicamente lo que hay es una misión, que es introspección. Miles de pinturas. Es una aventura, es un desafío de un jugador que vamos a poder completar para tener 40 protogemas. Y es todo lo que veis aquí de Electro y demás. Así que vamos a ir a por él. Elemento recomendado nos pide lo que llevamos justamente más o menos en el equipo, así que vamos a ir a por todas. Y eso digo, introspección, miles de pinturas, allá vamos. Ok, pues aquí estamos, introspección, miles de pinturas. Lo que digo, esto ha sido lo que hemos venido a desbloquear en el vídeo de hoy y lo que vamos a completar en este vídeo de hoy. Tenemos este equipo de por aquí, podríamos modificar cualquier cosa, por ejemplo poner otro personaje Electro y demás, pero yo creo que así vamos a ir bien, porque lo que digo, está Eula, está Jin y está Diluc. Tenemos dos DPS, principal DPS Eula, sub DPS Diluc. Tenemos a Jin como tanque y curandera, y Fischl, que bueno, con el cuervecito, con Oz, puede ir haciendo daño ahí continuo. La verdad que está la cosa bastante divertida. Lo que digo, me está flipando todo esto de la exploración y demás. Y creo que ha sido algo que no esperaba, ¿no? El traerlo ahí y disfrutar tanto de esta gran aventura ha sido como wow, ha sido increíble. Y bueno, obviamente aquí vamos a disfrutar también de esto. Vale, este ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Son lo de las puertas. Lo vimos en alguna de las misiones principales, así que no es mucho problema. Pero que hay que saber usarlas. Vale, aquí por ejemplo tenemos uno de los amuletos. Lo recogemos. Vale, necesitamos 3 amuletos. Cogemos el cofre. Vale, aquí tenemos otro amuleto. Muy bien. Cerramos esto, importante para que los otros puedan volver a cerrar. Vale, ahí está. Qué guapo, chaval, el templo este. Venimos aquí, y aquí está el último amuleto, que vamos a poder llegar por aquí, ¿vale? Lo cogemos, tenemos los 3, y ya sabéis, toca dirigirnos hacia el centro, así que venimos aquí, movemos esto, y para adentro. ¡Wow! Me flipa, ¿eh? De verdad, tenía ganas de así de una mazmorra de estas chulas,
Y bueno, parece que aquí tenemos un enemigo. Vamos obviamente a inspeccionar todo, pero madre mía, los grabados aquí flipas. Bueno, aquí tenemos a el amiguito. Derrota a los oponentes. Solo veo uno, pero supongo que habrá otro después oculto, ¿no? Vamos allá, 97.000, rapidito. Vale, ahí está el otro, el rojo. Vale, perfecto. Poquito de fuego, nunca viene mal. Yo lo dejo caer. Vamos aquí a electrocutar un poco. Vale, y ahora ven. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Casi me revientan a Eula, ya lo habéis visto. ¡Oh! Vale, vamos a por... A ver, hay que tener mucho cuidado con los dos, porque claro, como nos hagan las cargas, es cuando nos pueden medio reventar. Fijaos. Apenas me han metido daño, ¿eh? O sea, me han medio destrozado. ¡Ojo! Vale, curamos. Fuera uno, vale. A ver, cuando ya solo nos queda el de fuego, ya no hay tanto peligro. Podemos esquivar lentamente. Aún así, hay que tener cuidado con las barreras. Vale, esquivamos. Vale. Este aguanta, o sea, os lo digo. Fijaos todo lo que está aguantando el crack. Pegamos esto. Vale, cambiamos el Jin. Golpeamos. Lo que digo, tengo que apartarme un poquito porque me está destrozando literal en las distancias cortas. Vamos con Fisher. Sacamos esto. Vale, golpeamos aquí otra vez. Muy bien. Vale. Ojo. Cuidadito con eso. Ahí estamos. Me ha costado, ahí aguantar. Vale. Seguimos curándonos. Vamos otra vez con Jin. Lo que digo, aquí hay que hacer curita para todos. A lo fácil. Vale, vale, por detrás. Me está flipando porque de verdad ha estado guay desde principio a fin esto, Ahí estamos. Vale, ya está. Pues bueno, ha sido un dominio facilito, creo yo, pero ha estado muy divertido y mirad todo lo que hemos conseguido en protogemas al final, O sea, ha estado muy, muy bien. Y bueno, yo por aquí miraría a ver si hay algún cofre o algo, que a veces, pues lo que digo, siempre esconden alguna cosita aquí los cracks. Y bueno, no cuesta nada mirar, ¿no? No, no hay nada, vale, pues bien. Venimos por aquí y salimos del dominio. Como podéis ver, esto no es un dominio que sea para conseguir artefactos, sino que simplemente era de estos que tienen una prueba y ya está. Aún así, la recompensa es buena en protogemas y sobre todo lo que digo, vamos a poder seguir mejorando nuestro árbol así del cerezo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande con lo que digo, una de las cosas que más me habéis preguntado, que era el secreto un poquito de estas ruinas, ¿no? Ahora habéis desbloqueado un teletransportador que literalmente os va a llevar al boss de máquina de guerra, así que yo creo que todo ha sido bastante, bastante divertido. Espero que os lo hayáis pasado en grande, como siempre, si os ha gustado el vídeo o os ha servido de utilidad, dejad el buen like, suscribiros para más vídeos de Genshin Impact y nos vemos en la próxima. Adiós.